Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer unas napolitanas con masa de hojaldre, súper fácil, rápidas y además están súper buenas. A los peques y a los grandes les encanta. Mirad, vamos a utilizar un vaso de agua y un vaso de azúcar para hacer un almíbar. Después utilizaremos chocolate. En mi caso voy a hacer de dos tipos, tanto blanco como negro. Podéis hacerlo con Nutella o con cualquier chocolate que tengáis por casa. Y una masa de hojaldre. Así que vamos a comenzar. Primero de todo, vamos a coger un cazo y vamos a poner el azúcar y el vasito de agua. Y lo vamos a llevar al fuego durante unos 10 minutos aproximadamente, hasta que esté un poquito espeso y podamos hacer el almíbar. Mientras que tenemos nuestra agua con azúcar en el fuego para hacer el almíbar, vamos a coger nuestra masa de hojaldre. Abrimos con cuidado. Podemos aprovechar el mismo papel que nos viene en nuestra masa. Y cortamos por la mitad y aquí en tres partes. Vamos a coger nuestro chocolate, es súper fácil, ya veréis que es muy, muy fácil. Cogemos nuestro chocolate, el que le queráis poner, y le vamos poniendo donde queráis. En mi caso, aquí. Si queréis con más cantidad, pues le añadís más. En mi caso le voy a añadir así, ya que les gusta bastante el chocolate en casa. Doblamos hacia adentro, apretamos un poquito para que después no se nos abran, y del otro lado también doblamos hacia allí, ¿veis? Y le damos la vuelta, tiene que quedarnos el dobladillo hacia abajo, de esta forma. Voy a hacer solamente tres para que nos podamos doblarlo bien. El hojaldre ahora en verano es importante que lo trabajéis bien frío. Lo cerramos y le volvemos a dar otro dobladillo hacia el otro lado. ¿Veis? Es muy fácil. Y lo giramos así. Voy a hacer otra para que bueno, una vez sacado el almíbar del fuego, lo que vamos a hacer, vamos a pintar nuestras pastitas, nuestras napolitanas, como queráis llamarlo. El almíbar, si está frío, mejor. Pintamos. También podéis pintarlo con huevo, pero realmente se hacen con el almíbar. Y ahora lo llevamos al horno aproximadamente de 15 a 17 minutos, hasta que estén doraditos. Bueno, mirad, así es como salen del horno, ya veis que se doran, aunque no tengamos, aunque no las pintemos con huevo. Y ahora les ponemos un poquito de almíbar por fuera para darles brillo y también para poder pegarles el chocolate. Si no queréis ponerle el almíbar, le podéis espolvorear azúcar glas. Y ahora le ponemos las pepitas o fideos de chocolate, como queráis llamarlos. Cogemos unos poquitos. Yo utilizo estos del Mercadona y se los ponemos por aquí encima. ¿Veis? Así. Bueno, mirad, este es el resultado. Mirad qué bien que quedan. Os voy a abrir una para que veáis cómo quedan por dentro. Mirad. Quedan súper crujientes y la verdad es que están riquísimas, mirad. Así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme vuestro like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y hasta otro vídeo. ¡Hasta otra!